sudoeste del Pacífico. They were returning from a mission from the southeastern Pacific. Y a 300 kilómetros se perdieron de su base. And at 600 miles, they were lost from their base. Para evitar ser detectados por los enemigos, to avoid being detected by the enemy, ellos apagaron los sistemas de radio. They turned off the radio system, their radars. Y en el silencio iban descendiendo. And in that silence, they began to descend. Hasta poder llegar hacia su base. Until reaching their home base. Los de la base, a ellos sí los podían detectar. Those at the base could detect them. Sus compañeros. Their partners. Y ellos escucharon esta conversación de estos seis pilotos norteamericanos. And they heard this conversation among the six North American pilots that said. Le decía el uno al otro, Jaime. One would say to the other, James. ¿Sabes dónde estamos? You know where we are? ¿Cuán cerca estamos de la base? How close are we from the base? Dice, no, no sé. He said, no, I don't know. Pero por el tiempo que vamos volando. But based on the time that we have been flying. Ya debemos estar algo cerca. We must be relatively close. ¿Y sabes cuánta gasolina nos queda en el tanque? And you know how much gas we have in the tank? Dice, bueno, se queda muy poca gasolina. I know we have very little left. Estos hombres estaban angustiados y preocupados. These men were worried and anguished. No estaban seguros si llegarían a la base. They weren't sure that they would make it to the base. Por la gasolina se les iba a alcanzar. Or because of the fuel that they didn't know if they were going to have enough. Sus compañeros en la base los escuchaban. Their partners at the base were listening. Pero no se podían comunicar con ellos. But they couldn't communicate back para evitar them. Que el enemigo lo detectara. To avoid being detected by the enemy. Pero cuando ellos van descendiendo But en aquella noche oscura, when they begin to descend in that darkened night, en cierto momento, at a certain moment, unos reflectores se prenden. Some reflectors turned on. Y se ve la pista de aterrizaje. And they could see the landing. Y los pilotos dicen, veo la luz, veo la luz. And the pilot screamed, I see the light, I see the light. Y con toda seguridad, and with all assurance, ellos aterrizan. They landed. Y las palabras de los pilotos eran, and the words of the pilots were, gracias a Dios por esa luz que nos ha hecho aterrizar con seguridad. That allowed us to land securely. Y gritaban dando gracias a Dios. Thanking God. Esa luz fue una luz guiadora. That light was a guiding light. Hoy nos encontramos en un mundo oscuro, mis hermanos. Today we find ourselves in a darkened lo world. Lo dice Isaías 60. Isaiah 67. He aquí tinieblas cubrirán la tierra. Darkness among the earth. Habla en un tiempo futuro, Isaías. He's speaking of a future day, Isaiah. Dice, tinieblas cubrirán la tierra. He said darkness would cover the earth. Hoy estamos en esas tinieblas. Today we're among that darkness. Tinieblas de maldad, darkness of evil, tinieblas de crímenes de violencia, darkness of crime and violence, tinieblas de error de engaño, darkness of error and deceit. Estamos en un mundo de dificultad oscuro. We're in a dark world of difficulty. Pero hay una luz. But there is a light. Hay una luz guiadora. There is a guiding light. Las palabras que Jesús dijo the words that en el Jesus versículo said, que leímos en la introducción. In the introductory verse, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus said, I am the light of the world. Y el que me sigue no and andará he en tinieblas. Me shall not walk in darkness, tendrá la lumbre de la vida. Shall have the light of life. Si tú caminas con Jesús. If you walk with Jesus. Si tú y yo confiamos en Jesús. If you and I trust in Jesus. Vamos a sentir seguridad. We will feel security. Confianza. Assurance. De que no estamos solos. That we're not alone. Y vamos a aterrizar seguros. And we shall land securely. Porque esa luz que es Cristo nos guía. Because that light is Jesus and he will guide us. Es interesante saber. It is interesting to know. En qué momento de la historia de Cristo. At what time in the story of Jesus. Él pronunció estas palabras. He pronounced these words. De San Juan 8:12. From John 8:12. Se autonombra como la luz del mundo. It is called the light of the world. Y el que lo siga dice que tendrá esa lumbre de la vida. He calls himself the light of the world and says whoever follows him shall have that light. Él se encontraba cuando dijo esas palabras en Jerusalén. When he was speaking these words, he was estaba in Jerusalem. En el atrio
del templo de Jerusalén. He was in the courtyard of the temple in Jerusalem. Se estaba celebrando la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. They were celebrating the feast of the tabernacles. Y allí estaba Jesús. And there was Jesus. En el centro del patio. In the very center, in the very midst. Del atrio se levantaban dos columnas. And there were two elevadas. Columns, very high columns there. Y en la parte posterior de las dos columnas. And in the upper portion of the two columns, había una antorcha en cada columna. There was a torch on each column, alumbrando, lighting, día y noche, day and night. Cuando Jesús dijo eso era de when día. When Jesus said this, it was daylight. Y él se colocó cerca de esas and columnas. And he placed himself among those columns. Y se autonombró. And he called himself como la luz as the light del mundo. Of the world. ¿Por qué los judíos tenían esas columnas ahí? Why did the Jews have those columns there? Y con esas antorchas encendidas de noche. And those torches that would be lit at night. Estaba representando, hermanos. They represented, brethren. Los 40 años. The 40 years. Que Dios estuvo con ellos en el desierto. That God guided them in the desert. Y que Dios los acompañó esos 40 años. And that God was with them those 40 years. Era una conmemoración de cómo esa columna de fuego in remembrance of that column, en la oscuridad column, del desierto that in the darkness of the desert, les alumbró el camino. Led them in the path. Hoy, today, simbólicamente, este mundo es como un desierto. This world is as a desert. En un desierto, normalmente la gente no vive. In a desert, usually there is no life. Porque es un lugar inhóspito. Because it's inhospitable. Un lugar difícil para vivir. It is a difficult place to live. Demasiada calor en el día. It is very hot in the daytime. Demasiado frío en la noche. Extremely cold at night. Climas muy extremos. It is a very high climate, extreme climate. Hoy nos encontramos en esta tierra que es como un desierto. Today we find ourselves in this earth. Pero which is Cristo like a desert, como la luz del mundo. Christ as the world, as the light of the world. Promete guiarnos. He promises to guide us. Promete iluminar nuestro sendero. He promises sendero. To light our path. Por muy oscuro que sea. No matter how darkened it may be. Cuando las puertas se cierran. When the doors close. Y no sabemos qué hacer. And we know not what to do. Hay una luz que brilla en lo alto. There is a greater light up above. Y ese es Jesús. And that is Jesus. Que te dice, yo soy tu luz. Who says, I am your light. Yo te voy a iluminar tu camino. I will brighten your path. Tu problema tiene solución. Your problems have solution. Confía en mí. Trust in me. Yo soy tu luz. I am your light. Cristo declaró esas palabras Christ a said los these judíos. Words to the Jews. Y con estas palabras and with these words, se declaró como el Mesías. He declared himself el the Mesías Messiah, prometido. The promised Messiah. Cuán importante. How important. Cuán importante es la luz, hermano. How important light is. Yo conozco una hermana. I know a sister. En este país. In this country. Que hace años. That many years ago. Cuando yo la visitaba. When I used to visit her. Decía, hermano, yo no, a mí no me gusta la noche. She would tell me, I hate night, I don't like night. Yo no puedo dormir. I can't sleep. Y quiero que ya amanezca. I want it to be morning. No sé qué tengo, pero la noche no me gusta nada. I don't know what happens, but I don't like night at all. Bueno, a mí tampoco no me gusta la noche. I don't like the night as well. Me gusta más la luz. I like the light more. Para manejar. To drive. De noche no me gusta manejar I don't mucho. Like to drive at night very much. Porque la visibilidad no es buena. Because there is not good visibility. Me gusta mejor manejar de día. I'd rather drive imagino in the daytime. Que la mayoría también debe ser igual. I suppose ser, ¿no? Most of you are the same way. Porque uno ve mejor. Because you see better, brighter. Mis hermanos. Dear brethren. La luz. The light es buena. Is good. Lo dice la Biblia. The Bible tells us. Génesis 1. Genesis 1. Versículo 3 y 4. 3 and 4. Genesis 1, 3 and 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. And it says in Genesis 1, 3 and 4, and God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. Así que la luz es buena, hermanos. Therefore, light is good, brethren. Por eso, Jesús this is why representa Jesus la luz. Represents the light. ¿Y quién representa las tinieblas? And who represents darkness? Satanás, Satan, la oscuridad, the darkness, la noche, the night, y Cristo es la luz, and Jesus is the light. Y esa luz brillará
los 365 días de tu vida. And that light will shine upon you the 365 days of si tú y yo acudimos if a you esa and I luz reach out to that light, maravillosa. That marvelous light. Hay una historia. There is a story que la mayoría la conocemos. That most of us know. Éxodo capítulo 10. Exodus 10. Brother Nicholas, welcome. Éxodo capítulo 10, versículo 23. Exodus 10, 23. Dice así. 22, para conocer el contexto. Let us read from 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. And it says in Exodus 10:22, and Moses stretched forth his hand toward heaven, and there was a thick darkness in all of the land of Egypt 3 days. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. And in verse 23 it reads, they saw not one another, neither rose any from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwellings. Esta fue la novena plaga que this cayó was en Egipto. The ninth plague over Egypt. Tinieblas por 3 días. Darkness for 3 days. Día y noche day parecía, and night. Era todo de noche. Everything appeared to be night, day and night as well. Una terrible oscuridad. A terrible darkness. No se veía una persona frente de one otra. One person couldn't see the other before them. Era densa la oscuridad. It was a dense darkness. Y dice que nadie se levantó ese día. It says that no one rose that day. Pero ¿qué es lo maravilloso? But what is marvelous about this? Que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. That the children of Israel had light in their dwellings. Dios ahí envió que God there brought esa luz maravillosa. That marvelous light. Y la promesa es igual para nosotros. And the promise is the same for all of us. Hoy en día hay gente que today, dice, no sé qué hacer say, con este problema. I don't know what to do with this problem. ¿Qué hago con esta dificultad? What do I do? How do I face this difficulty? Y le cercan las tinieblas. And then darkness surrounds them. Y más que son gentes que no confían en Dios. Because these are people that do not trust in God. No leen la Biblia, no se interesan por las cosas de Dios. They do not take interest in the things of God. Más tinieblas envía Satanás sobre ellas. More darkness shall come upon them from Satan. No hay esperanza en esos corazones. There is no hope in those hearts. Pero si tú y yo confiamos en Dios, but if you and I trust in God, creemos en Él, believe in Him, la luz va a llegar a tu casa. The light shall reach your home. La luz your va a llegar a tu vida. Light shall reach your cuando life. Tú abres el corazón a Jesús, when you open your heart to que Jesus, es la luz del mundo, who is the light of the world, tu vida tendrá sentido. Your life will have meaning. Será una vida diferente. Will be a different life. Teniendo la luz de Cristo en nuestros corazones. If you have the light of Christ in your heart. ¿Qué dice Job? What does Job say? De aquellos que no confían en Dios. What does Job say of those that do not trust capítulo in God? Capítulo 18, versículo 5. Job 18:5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. It reads in Job 18:5, yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. Versículo 6. La luz oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. In verse 6 it reads, the light shall be dark in his tabernacle and his candle shall be put out with him. Eso acontecerá con aquel que no confía en las promesas de Dios. This shall be with those that do not trust in the promises of God. Aquel que no busca a Dios queda those en tinieblas. Those that do not search for God that are in darkness. Y Dios aprovecha momentos difíciles en la vida de las gentes para poder brillar to be able to shine y dar esperanza y consuelo a los give corazones. Hope and comfort to the hearts. Así que la luz es buena. Light is good. Porque Cristo es la luz. Because Christ is the light. Y si tienes a Cristo, and if you have tu vida Christ, será buena. Your life will be y tendrá good. Un sentido it will have de luz. Meaning, a meaning, un a sentido light of meaning, maravilloso. A marvelous meaning.
Los beneficios the benefits de la luz. Of light. ¿Qué beneficios tiene la luz? What benefits does the light have? La luz del sol, the light from the sun, hace que el pasto, la grama de fuera ahí esté verde. Makes that grass outside be green. Las hojas de los árboles, the leaves from the trees. Es el sol que les da vida. It is the sun that gives them life. A través de lo que se llama la fotosíntesis. Through photosynthesis. Es el proceso. This is the process. Si nosotros hoy ponemos afuera la, today, en la grama un plástico negro ahí cubriendo un área de grama de we pasto. We cover the, an area in the grass with a black plastic. Y la quitamos a los 4 o 5 días. And 4 or 5 days later we remove it. ¿Cómo está el pasto, la grama? What will the grass look like? Seco, amarillo, seco, está muerto. Yellow, dead. Porque el sol no le pegó. Because the sun didn't reach it. Ahí tenemos ese beneficio de la luz del sol. We have that benefit from the sunlight. Le hace que dé ese verdor a las plantas y a la grama. It pasto. Strengthens it, makes it grow and makes it green. En el ámbito espiritual. In the spiritual sense. Jesús nos da vida. Jesus gives us life. Vida física y physical espiritual and también. Spiritual life as well. Porque en él está la vida maravillosa. Because in him is the marvelous light. Lo dice en Juan capítulo 1. In John 1 it says so. Un versículo muy hermoso. A beautiful verse. San Juan capítulo 1 versículo 5. John 1 verse 5. 4 y 5. Verses 4 and 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. And it says in John 1:4, in him was life, and the life was the light of men. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Versículo 9. Verse 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Cristo es la luz. Christ is Él the es la vida. He is the life. No hay vida si there no hay sol. Is no life without sun. El sol alumbra esta tierra. The sun brightens this earth. Otro beneficio del sol, de la luz. Another benefit of the sun. Nos the light. Proporciona la vitamina D. Our portion of vitamin D. Hace tiempo atrás. A while back. Yo me hice un examen médico. I had a medical examination. De hemoglobina, triglicéridos, hemoglobin, triglycerides, cholesterol, etcétera, etcétera. Blood work, etcétera. Una vez que lo hago al año. I do it once a para year. Ver cómo anda el organismo funcionando, to ¿no? See how my organism is working. Y salí bajo en vitamina D. And I was low in vitamin D. Se le hizo mi niña, se le hizo mi esposa en ese examen. My daughter, my wife also did the same. Bajos en vitamina D. We were all low in vitamin D. Mi niño de 8 años. My 8-year-old, Adriel, ella tenía excelente vitamina D. He had excellent levels of vitamin D. Porque pasa en el sol, jugando. Because he's always in the sunshine playing. Entonces dijeron, bueno. So. Y dijo la persona y la doctora. The doctor said. Dice, es algo tan extraño, por decirlo she says, así. She says, it is something so strange. Que la mayoría de gente, una gran mayoría de gente en la Florida. That the majority of people in Florida. Tiene muy bajo en su cuerpo la vitamina D. Have very low levels of vitamin D. Y así es. And it is so. Pero mucha gente no hace el examen de esa vitamina D. Many people don't check their vitamin D. Le recomiendo que se lo haga. I recommend that you do so. Y lo va a tener baja, va a ver. And you shall find it low. Hay que pasar tiempo en el sol. You have to spend much time desde in the sun. Desde que sale el sol. From the time the sun. Máximo a las 10 de la mañana. Rises. Maximum 10, no más tarde. No later. Porque ya tiene otros rayos más because, que hacen daño. Because then it has a dangerous rays. Media hora. Half an hour. Si es posible en ropa, un short, algo así, que no, lo, possible, vean, que no lo vean de afuera. No, in que, light que, clothing. Si tiene cerca cubierta, bueno, está bien. Like no shorts, where you cannot be el seen sol, from others. The sun lo requerimos para la vitamina D. It's required for our vitamin D. Así que ahí tenemos los beneficios en el aspecto material físico. Therefore, in the la material luz, physical aspect, the light benefits. La us. Luz ahuyenta las tinieblas. Luz, light sets away the darkness. Cristo como la luz va a ahuyentar a quién? Who will Christ set aside? A Satanás. Satan, que nos quiere dañar, who wishes to harm nos quiere desanimar, to discourage us, quiere afectar nuestra familia, to affect our family, dividir nuestra to familia, divide our etcétera, families, etcétera, etcétera. Pero hay que ir a la luz.
But you have to go to the light. Para que las tinieblas se vayan y queden, that the darkness shall queden atrás. And stay behind. El profeta Miqueas, the prophet Micaiah, da un versículo maravilloso. A marvelous verse. Estos libros a veces se dificulta localizarlos. These are difficult books Está to read. Entre Jonás between y Jonah and Nahum. Entre esos dos está Miqueas. Micaiah, between Jonah Miqueas, and Nahum. Capítulo 7, versículo 8. Micaiah 7, 8. Interesa la última parte, pero se va a leer todo. The latter part is the one we're interested in, but we will read the whole verse. Miqueas 7, 8. Micaiah 7, 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, he de levantarme, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. And it reads in Micaiah 7, 8, rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. No importa en tu vida o en mi vida, cuáles sean las tinieblas que nos envuelven, how dense the darkness that surrounds us, la oscuridad que no nos deja avanzar más allá, the darkness that doesn't let us go forth, y no sabemos qué hacer, and we don't know what to do. ¿Alguna vez se han levantado de madrugada y sin tener una linterna y caminar en la oscuridad? At midnight and without a flashlight try to go into the darkness? Eso no es fácil. It isn't easy. Uno va despacito pensando que slowly, se va a tropezar con ese miedo. You're gonna bump into something, pero tan fearful. Pronto encontramos el switch o la but linterna, as soon as you find the switch or the flashlight, ahora ya sentimos seguridad. Now you feel secure. Mis hermanos, no importa las tinieblas que nos my estén brethren, cercando. It doesn't matter what darkness is around dice, us. Dice Jehová será mi luz. It says the Lord shall be my light. No hay nadie que sea dejado en el problema, en la oscuridad y que Dios no lo deje one, perecer allí. No one will be left to perish in the darkness. Si vamos en busca de la luz, if we're looking for the light, la vamos a hallar en él. We shall find it. Porque no está lejos, dice la Biblia. Because it isn't far from. Está cerca de nosotros. The Bible says it's por él vivimos y por él nos movemos. Through him we live. Y esa and luz. And that light. Un tiempo va a dejar de brillar. Will stop shining at one moment in time. Lucas capítulo 11. Luke chapter 11. Versículo 33. Verse 33. Perdón, estoy equivocado. Es Juan 12. I'm sorry, it's perdón. John 12. John. Juan capítulo 12. John chapter 12. Versículo 35 y 36. Verses 35 and 36. Juan capítulo 12, 35 y 36. John chapter 12, verses 35 and 36. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Porque no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. And it reads in verse 35 of John 12, then Jesus said unto them, yet a little while it is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Verse 36 reads, while ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus and departed and did hide himself from them. Versículo 46 también. Now we go to verse 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. And it reads in verse 46, I am come a light unto the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Estas palabras habló Jesús these a los words, incrédulos judíos. Jesus spoke to the Jews, unbelieving Jews. Porque tenían enfrente la luz. Because they had the light before enfrente them. Enfrente estaba la verdad the personificada. Truth in person before them. Y no la estaban aceptando. And he was not; they were not accepting it. Querían cerrar sus ojos a esa luz. They wanted to close their eyes to that light.
Y hoy es igual. And it is the same today. Hay que abrir los ojos. We must open our eyes. Para contemplar a Jesús. To see Jesus. Los ojos de la fe. The eyes of faith. Tienen que abrirse cada día. They must open each day. Para ver la hermosura de carácter de Cristo. To see the beauty of the character of Christ. E irradiar la luz como Él la irradia hacia nosotros. And shine that light as He shines it upon us. Pero esa luz en aquel tiempo se iba a apagar. But that light in those days was going to turn off. Sería crucificado. He would be crucified. Moriría. He would die. Ascendería al cielo. He would then ascend to heaven. Y esa luz física que estuvo ahí presente iluminando. And that physical light that had been shining upon them. No fue apreciada. Was not appreciated. Hoy pasa igual. Today the same thing happens. ¿Qué dice la gente? No, no me interesan las cosas de Dios. What do people say? Después. Oh, I don't care about the things of the Lord. Cuando tenga más tiempo. Some other time when I have more time. Cuando haya vivido ya la vida que tenga ya 80, 90 años. Once I have lived my life and I'm 80 or 90 years old. No se aprecia la luz. They do not appreciate the light. Y esa luz también está por apagarse. And that light also is about el to turn off. El tiempo de gracia. The time of grace llegará a su fin también. Will come to an end as well. Y la luz no va a brillar más. And the light shall not shine again. Hoy tenemos la luz. Today we have the light. Y debemos andar en esa luz. And we should walk in that light, in that marvelous light. Y al mirar la luz. And as we look at the light. Hacer como hace la luna. Do as the moon does. La luna no tiene luz propia. The moon has not no light of itself. Cuando uno la ve totalmente grande la luna es por when la posición totally con el sol. Itself, it's because of the position it has taken through the sun. Pero no tiene luz propia la luna. It has no light in itself. La que hace que ilumine hacia la tierra. What makes the moon shine toward the earth? Es la luz que recibe del sol. Are the rays of light that it receives from the sun. Para reflejarla a esta tierra. To reflect it upon this earth. Igual nosotros. So too ourselves. No tenemos luz propia. We have no light of our own. Pero si ponemos la cara hacia Jesús. But if we fix ourselves toward Jesus. Recibiremos la luz. We will receive the light. Y transmitiremos también qué. And we will also transmit. La luz. Light. Jesús dijo en Lucas 11. Jesus said in Luke 11. Vosotros sois. You are. La luz. The light. Del mundo. Of the world. Somos llamados, mis hermanos, a dar luz. We're called upon to give light. Hay una historia interesante. There is an interesting story. Que se desarrolló en República Dominicana. That occurred in the Dominican Republic. Hace muchos años atrás. Many years ago. En una ciudad de oriente en República Dominicana. In a city in the western Dominican Republic. No había en aquel tiempo luz eléctrica. There was no electric light. Dice moment, que un hombre caminaba allá en la oscuridad. And a man would walk through the darkness. Pero llevaba una lámpara de aceite encendida, una era su para iluminar. But he would always take with him an oil lamp. Era una noche muy oscura. It was a very dark night. Y esa persona iba caminando con aquella and lámpara prendida. Would walk with that oil lamp on. De repente alguien se encuentra con él. Suddenly someone finds him. Y le dice. And says. Se para and stops, y se le queda viendo al hombre que trae la lámpara encendida. And looks at the man that has got the lamp with him. Dice, pero si tú eres Guto. He said, you're Guto. El nombre de la persona es esa persona. This ¿no? was the name of the man. Pero si tú eres Guto. You're Guto. Dice, sí, yo soy. He said, yes, I am. Pero I si am tú eres ciego, Guto. But you're blind, Guto. ¿Por qué traes esa lámpara encendida? Why do you bring that lamp on? No te hace falta esa lámpara, tío. You don't need that lamp for you. Y esa fue la forma como le dijo este hombre, ¿no? This is the way this man approached him. Y le dijo, tienes razón. He said, you're right. Yo no necesito esta lámpara. I don't need this lamp. Pero hay una parte importante. But there is an important portion. Porque yo conozco el camino. I know the path. Sé por dónde voy. I know where I'm going. Y esta luz no la llevo para mí. And this light I don't carry for myself. La llevo para aquel que se encuentre conmigo. I carry it for those that find me. Pueda guiarlo yo por el camino. That I may guide them through the path. No es para mí. It isn't for myself. Es para alumbrar el camino de otros. It is to light the path of others. Que yo uso esta lámpara. That's why I use this lamp. Y esa es nuestra misión. And this is our mission, brethren.
Recibimos de Cristo la luz. We receive light from Christ para poder guiar a otros, to be able to guide others al camino correcto, to the right path. La luz que va a iluminar su the mente. The light that shall brighten their minds. Algunos han tenido experiencia, los have que dan estudios bíblicos. That have given Bible studies had this experience. Y cuánta de esa gente con la cual uno ha estudiado and that those people with whom you have studied han dicho, have said, mire,